pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La bondad de Dios. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Carta a Tito, capítulo 3, versos 3 y 5. Todos hemos hecho nuestros pinitos en cuanto a eso de reciclar. Creo que son muy pocos los que nunca han intentado darle un nuevo aire a aquella cajonera de la abuela, o tal vez alguna irresistible mesita encontrada en un polvoriento rincón de una vieja tienda de segunda mano, o tal vez fue un perchero rescatado de la basura. Pero ante la tentación de darle un nuevo aire, una nueva vida, a un viejo cachivache, pocos nos hemos resistido. Pero ¿y tú? ¿Alguna vez has pensado en ti como alguien que necesita un aire nuevo, una segunda oportunidad o una nueva vida? Posiblemente esta idea ya se haya pasado por tu mente o incluso viva en tu corazón. Puede que hasta en alguna ocasión te haya causado más de un tiempo de tristeza el pensar cuántas oportunidades perdidas o cuántos desaciertos se te han ido acumulando en ese rincón de tu soledad que solo tú conoces y que de vez en cuando visitas a hurtadillas. De las cadenas que encabezan este pensamiento, ¿cuántas reconoces como tuyas? Tal vez la insensatez o la envidia, o quizá la rebeldía o el aborrecimiento al que no es como tú. En verdad da igual, pues todas ellas son fieros lobos que devoran tu corazón constantemente y destruyen incesantemente tu esperanza, con independencia de quien encabece la manada en ese momento. Pero ¿qué ocurre en nuestro corazón? Porque siempre lo que más nos pesa es lo vivido, lo irrecuperable. En verdad solo deseamos una nueva oportunidad en la que podamos tener la opción de no equivocarnos como ya lo hicimos. ¿Y qué hace Dios con nosotros? Ante el clamor de un corazón humilde y arrepentido, Dios nunca ha sido indiferente. En el capítulo 33 del libro del profeta Jeremías y en el verso 3 podemos leer: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta es una promesa viva para ti. Es una de las garantías individuales que Dios derrama cada día sobre nosotros. Dios despliega sobre nuestras vidas su manto misericordioso, dándonos cada día la oportunidad de beneficiarnos de ese maravilloso pacto de gracia que su Hijo fundamentó con su sangre en la obra de la cruz. Ante esa muestra diaria de generosidad, ¿cómo reaccionas tú? ¿Pero en verdad te has llegado a aborrecer a ti mismo? ¿Te has visto muerto de tus delitos y pecados? Porque ese es uno de los pilares sobre los que ha de comenzar todo: la comprensión de estar muerto espiritualmente y el ferviente deseo de salir de esa condición. Porque el pecado se fue arraigando en nuestro ser desde el principio de nuestros días,
acarreando un sinfín de consecuencias espirituales. La esclavitud, la ceguera, la culpa, la falta de perdón, la amargura o la dureza de corazón son algunas, pero también la muerte. Porque como nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Así pues, no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, pues nuestra incapacidad de tan siquiera conocer la justicia estaba muy lejos de nuestra intención, deseo o conocimiento. Fue simplemente porque Dios nos amó, y nos amó primero. ¿Y nos amó primero que qué? Pues la primera carta de Juan en el capítulo 4, verso 19, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Sí, así mismo está escrito, nos amó primero y punto. Él nos amó antes de que aún nosotros tener conciencia de nosotros mismos. Antes aún de nuestra existencia, ya ocupábamos un lugar en su corazón. Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, verso 4, lo expresa así. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esa es una parte de la bondad de nuestro Dios para con nosotros. La posibilidad de ser lavados y regenerados por la sangre inocente de su Hijo, el cual se dio en propiciación por ti y por mí, y por todos y cada uno de aquellos que acepten y reciban en su corazón el pacto de la cruz como una promesa personal e individual para cada sí. Y si su bondad es esa, la de propiciar nuestra salvación por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, esa también es su gloria. Pues ni había, ni hubo, ni habrá nadie digno de afrontar el sacrificio de la cruz. Nadie limpio de pecado, nadie digno del Padre. Nadie capaz de redimir a una humanidad caída. Nadie capaz de glorificar al Dios Padre con su vida y con su muerte. Solo Cristo Jesús. Por esto hoy, cada uno de los redimidos es una voz que alaba su grandeza y testifica como fruto de su aflicción y glorifica su nombre, el nombre de Jesucristo. Sí, su amor para con los hombres nos salvó, nos redimió, nos ofreció la posibilidad de recibir una nueva vida, nos restauró y vinimos a ser nuevas criaturas con una nueva naturaleza y una nueva visión de la vida. Pues podemos comprender que cada cosa vivida y cada acción tiene un peso en una eternidad que vamos a disfrutar con Cristo. Porque de ti depende el poder disfrutar de una eternidad con Cristo o una eternidad de condenación lejos de su presencia. Tuya es la elección y hoy es el día. Simplemente tú decides qué vas a hacer. Hoy me gustaría invitarte a dejar atrás tu insensatez, a dejar atrás los tiempos de rebeldía, invitarte a abrazar la libertad que Cristo te brinda y ofrece desde la cruz. Me gustaría invitarte a conocer el perdón, a sentir el abrazo del verdadero amor y a que disfrutes de la paz y el gozo de la salvación. Acércate a Cristo y conocerás y experimentarás la misericordia de Dios. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.